Hola, queridos amigos, los que recién se despiertan y se suman al programa. La mañana es muy agradable, casi 15 grados, y con nosotros tenemos a Alejandro. Hola. Oh, ¿cómo andas, Adín? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo andan en casa? ¿Bien? Bueno, preparándose ya el último día laborable para la gran mayoría de la población. Así es. Un fin de semana largo. ¿Dice que va a estar ventoso y frío en la costa? Mira, tenemos un pronóstico justamente para las zonas turísticas. Lo vamos a ver en detalle. Dale. En unos segunditos. Muy bien. Mientras tanto, vamos a repasar algunos de los saluditos que cada mañana hacen que sea un mimito, un mimo para Nadia a través de las redes sociales. Y ahí la tenemos. Mira, Vicky José, hola Nadia. Es muy grato verte y escucharte junto a tu compañera locutora. Estamos hablando en el caso de Karina González. Claro. Bueno, desde Azul, provincia de Buenos Aires, siempre te veo y ahora me decidí a escribirte. Abrazos y pase una hermosa Semana Santa. Vicky José, muchísimas gracias, dulzura. Ahí te veo en la foto, está chiquita la foto, pero te veo. Gracias, Vicky, desde Azul, ¿eh? Gracias, gracias por acompañarnos a todos. Te escribe Gabriela Gini. Buen día, estamos con mi hija preparándonos para el cole. Es verdad, los papás se preparan para ir al cole también. Van junto a los hijos, es cierto. Gracias por la compañía, besazos. Gabriela, besazos. Para vos, tus hijos, tu hija, toda tu familia, buen fin de semana largo si pueden tomárselo. Los chicos se lo toman, ¿eh, Cari? Sí, ¿cómo? Foto de concurso, sí. Foto de concurso. César Rodrigo Espinosa. Hola, buen día, feliz cumple Salta Ciudad. Cumple 432 años desde su fundación. Feliz y orgulloso de haber nacido en esta tierra. Hace frío, 6 grados, saludos, pero qué linda postal. César Rodríguez Espinosa, felicidades, felicitaciones a vos y a todos los salteños de la provincia, a todos los salteños, me ayuda Cari. Realmente es una tierra bellísima, tenés razón, Salta y todo el país, ¿eh? Disfrútenlo mucho, me encantó Salta, estuve por ahí comiendo unas empanadas deliciosas. Mira, tenemos a María Tesel, vamos a pedirle disculpas si lo decimos mal, ¿no? A Salamo Alaikom, la pasea contigo, buen día Nadia, te veo siempre, comparto esta foto que estoy en la mezquita de Palermo, aquí cerquita. Quería saber cómo va a estar el clima los próximos 4 días, si organizamos actividades familiares. Gracias por informarnos siempre. Bendiciones para todos. Gracias, María Tesei. Muchísimas gracias por tus deseos generosos, amplios para todos. También para vos, para tu familia, para toda la comunidad. Gracias y gracias por mandarnos esta foto, por mostrarlo, por compartir. Para María y para todos los que nos están viendo en este momento, vamos a compartir algunos de los adelantos, Nadia, de los temas que estaremos desarrollando dentro de algunos minutos nada más en nuestra edición de la mañana de Visión 7 hasta las 9, entre otros, los siguientes temas. El índice de precios, Nadia, al consumidor de marzo fue del 2,6%. El ministro de Economía, Axel Kicillof, resaltó que la variación del último mes implica una considerable desaceleración del índice en relación con enero y febrero. Los mayoristas y los supermercados chinos se suman a los precios cuidados. También en esta edición, en Visión 7, estaremos con una nueva derrota de Vélez. El equipo del Turf Flores cayó 3-1 ante Arsenal de local y lleva 3 caídas consecutivas en el torneo final. En Arsenal confirmaron a Palermo en reemplazo de Alfaro y Olimpo goleó a Argentino Junior. Juegan hoy Real Madrid-Barcelona por la final de la Copa del Rey. En instantes, en Visión 7 mañana. Fantástico, muchísimas gracias, Ale. Y aquí tenemos la lluvia, llueve o no llueve, norte, centro del país, Patagonia, casi sin lluvia. Pero en el extremo sur y también en el oeste, alguna precipitación oeste de la Patagonia puede haber. El viento que mencionaba Alejandro para la Patagonia hoy, para mañana jueves, tenemos en el norte, noreste, para Misiones, Formosa, probabilidad de lluvia. Resto del país, muy poquitito en el noroeste. Patagonia, sigue el viento, ¿eh? En Tierra del Fuego también, zona cordillerana, viernes. Uy, 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 misioneros, correntinos en el norte, Formosa. También en el noroeste, el este de Salta y Tucumán. Queridos amigos, hay probabilidad de alguna lluvia. Entra alta presión a la zona central, otro anticiclonazo. Y en la Patagonia afloja el viento. Miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué pasa el sábado? Hoy noroeste, pero poquito, no se preocupen, ¿eh? Poquito. Qué zapatilla en la zona central, ni una gota de agua. En el extremo sur, en Tierra del Fuego, sí, ¿eh? Ahí alguna precipitación vamos a tener. Y nos vamos a ver el pronóstico, ¿no? Primero, sí, la temperatura actual, porque ya casi nos tenemos que ir. En la ciudad, 14,9, está linda, linda la mañanita, el viento suave del norte. 12 kilómetros, Cari. Ah, bárbaro. ¿Y para los que se van hoy? Ahora, enseguidita, vos sabés, vamos a dar ese pronóstico. Ah, buenísimo. La presión baja, ahí voy, Cari, ahí voy.
para hoy, unos 23. Vamos con el extendido con Capital. Vamos para Ale, para Cari, que también... Cari, ¿vos te vas? No. No, me quedo. Por favor. Sí, no me quedo acá sola. Con vos, pero por supuesto que no. Jueves, queridos amigos, los que estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, 14:22. El viento por un momento va a llegar al sector este y entonces habrá inestabilidad. ¿Qué es ese frente que veíamos? Ahí por la zona de Bahía Blanca. Algo puede dar unas gotas. Viernes, sábado, algo de nubosidad, 21, 18, desciende un poquito la temperatura el sábado. ¿Qué pasa en Mar del Plata? Aquí está. Cari, sí. Lo pedido. Ah, qué fresco. Parcialmente nublado, viernes, sábado, domingo, mucho mejor, menos nubes. Sí, sí. Fíjense las temperaturas, les digo, abrigo, ¿eh? Miércoles para hoy, 9 fue la mínima. Viernes, 8. El sábado va a estar frío, el domingo a la mañana. Córdoba, solazo. Los cordobeses, un poquito fresquito. Y ya estamos, ¿por qué no?, en Bariloche. Poquita, poquita el agua, eso sí. Si no van abrigados, van a volver resfriados. Sí. Así que abríguense. A ver si puse alguna más. Gualeguaychú, vamos, acá cerquita. Hoy muy lindo, jueves, viernes. Acá el viernes a la madrugada, probablemente. Pasa rápido, mejora, pásenlo divino. Gracias por su fidelidad. Nos tenemos que ir. Nos esperamos mañana, los que trabajan. Hola, amigos, hola. Hola, Nadia, muy buen día. Y vamos a estar todos mañana, pese a que muchos ya comienzan esta tarde el merecido descanso de Semana Santa y pueden salir un poquito de la rutina y disfrutar del descanso y claro, de unas vacaciones cortitas. Y se despiertan como siempre, porque no les queda otra que despertarse, claro, porque es así, porque uno tiene el reloj biológico. Tapado hasta acá, los mirás y te enterás de lo que está pasando. Por lo pronto, si nos quedamos en Capital, te escuchaba recién, Nadia, ¿no? Con la lluvia, así que en un ratito nada más todo el pronóstico para el país.